Hola a todos, gracias por su compañía de todos los lunes y de todos los días a través de las redes sociales para conversar de agricultura. Ya estamos 29 de abril, estamos terminando una temporada de lluvias, la verdad que milagrosamente favorable para Perú, muy brava para otros países vecinos, como es el caso de Ecuador, Colombia, Uruguay y el mismo Chile. Por alguna razón mágica o misteriosa o milagrosa, nosotros no tuvimos sequía, pero la naturaleza es naturaleza. Ahora terminan las lluvias y vamos a conversar a ese respecto. Para empezar, como siempre, quiero agradecer a Vivero Génesis, nuestros cordiales auspiciadores. Vivero Génesis, plantas frutales y hortalizas producidas bajo altos estándares de calidad e inocuidad. Vivero Génesis, el servicio de plantines cerca a usted. Mil gracias, Vivero Génesis, por enésima vez. La verdad que es un placer tenerlos de patrocinadores de esta tertulia semanal. Y bueno, yo soy convencido por las cifras que vamos a ver ahora, que vamos a seguir creciendo, ¿no? Las plantas no leen periódicos ni ven televisión, ellas no se estresan por los desmadres políticos y los escándalos de corrupción y los crímenes y secuestros y sicariatos que se producen todos los días. Ellas siguen produciendo, son una maravilla, pero ayudados no solo por el talento peruano, sino sobre todo la naturaleza peruana, que es una bendición, la verdad que es una bendición. A pesar de eso, hay errores que cometemos las personas, los peruanos, y uno de ellos es hacer nada o muy poco en materia de afianzamiento hídrico, o sea, guardar parte de las abundantísimas aguas que solemos tener en la temporada de lluvias, desde octubre, noviembre de cada año hasta marzo, abril, mayo, poco mayo, pero marzo, abril sí, y no hacemos nada, por lo menos en Ica, no se hace absolutamente nada en dicha materia y en muchas otras partes del país. Y ahora, acuérdense de mí, vamos a estar llorando por falta de agua y lo que les voy a decir es no está permitido quejarse por falta de agua porque no hicimos nada por guardar nada respecto al agua que tuvimos frente a nuestras narices. Pero en fin, ese va a ser el tema general. Yo voy a compartir pantallas y siendo ese el tema, déjenme entrar de lleno a la página del Senami y después, como estamos haciendo a partir de hace algunas semanas, primero es el tema central y después la parte estadística y llegamos hasta donde nos dé el tiempo. Entonces, permítanme compartir mi pantalla, pantalla completa, y vamos con eso, ¿no? Entonces, están viendo ustedes mi pantalla y vamos con la información del Senami, ¿no? Senami, así como SENASA, y algunas otras pocas fuentes de información estatal son súper actualizadas, ¿no? Vamos con el tema del tiempo. Nosotros durante todo el año hemos estado mirando los avisos meteorológicos, ¿no? Y los avisos meteorológicos de hace varias semanas, ¿no? Eran precipitaciones en la sierra, precipitaciones en la sierra, precipitaciones en la sierra. Y ahora ya se ve menos de eso y se ve más incremento de viento en la costa, típico del otoño, pero por si fuera poco, precipitaciones en la sierra norte es nivel amarillo, o sea, poco. Esto es uno más o menos reciente, que es del día 26, estamos 29, y pronosticaban lluvias en la Sierra Norte entre el 28, o sea, ayer, y el 30, o sea, mañana.
¿no? Este es el último. Y bueno, vamos a verlo. Es nivel amarillo. Amarillo significa normal, normal, pero bueno, todo ayuda. Y lo que dice esto es que hay una lluvia normal, normal, en la Sierra Norte. Ya no llueve en toda la sierra. Y eso es normal, eso es normal. ¿Ya? Esto fue ayer 28, hoy día 29, no hay sino muy poquitas lluvias en la Sierra de Piura y sobre todo Lambayeque y un poquito en la Sierra de la Libertad, la parte norte de la Libertad. Eso es hoy día y mañana también continúa, pero nivel amarillo, o sea, normal para esta época del año y son las últimas lluvias de la temporada. Como ven, ya no llueve como estuvo lloviendo desde octubre hasta hace pocas semanas a lo largo de toda la sierra y, por supuesto, la selva, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de ver cómo quedaron los reservorios. Ese es el tema fundamental. Y este cuadro, que lo comento con ustedes con bastante frecuencia, da cuenta del nivel de los reservorios al día de hoy. Al día de hoy. ¿Y qué cosa veo en términos generales? Como ya lo he dicho, no todas las lagunas y reservorios figuran en este cuadro. Pero sí, es muy interesante porque figura Poechos y San Lorenzo, figura Tinajones, Gallito Ciego, las lagunas de Lima, el lago Junín y los reservorios del sur, Aguada Blanca, Aricota, Pasto Grande, etc. Entonces, y como están oscuros, quiere decir que están llenos, casi todo excepto Tinajones. Aquí ven ustedes uno que está gris, claro. Entonces, de eso voy a hablar ahora. Pero vamos a ver Poechos. Poechos se llenó en las últimas poquísimas semanas. Poechos estaba por abajo del año pasado y ha terminado por encima del año pasado. Felicitaciones a los piuranos. Han almacenado el 82% de la capacidad de Poechos y eso es cualquier cantidad de agua. Son 368 millones de metros cúbicos. Hoy día, no, al 24, bueno, 24 es la semana pasada, ¿no? Y como está lloviendo en el norte, se está llenando más aún. Eso dice este cuadro. Y el año pasado, al día 24 de abril, estaba al 50%. Entonces, bravo, bravo, piuranos, han hecho bien su trabajo, han llenado Poechos y eso les va a servir para varios meses más de estiaje. Y eso que va a seguir lloviendo un poquito. Entonces, esto es muy bueno para el Chira, muy bueno para Piura, ¿no? En general, porque tienen agua almacenada, ¿no? Entonces, de eso se trataba, de guardar parte de las abundantes aguas de lluvia. Ojalá tuviéramos mucho más reservorios para llenar, porque hemos botado cualquier cantidad de agua dulce al mar, pero de lobo un pelo. En Piura han hecho bien su trabajo y estamos con más agua que el año pasado. Eso es Poechos. Seguimos. Vamos a San Lorenzo, para los mangueros de allá. Bien, bien San Lorenzo. El año pasado estaba al 100%, ahora está al 93%. Es prácticamente lo mismo, ¿no? El año pasado tenían 195 millones, ahora 182. Está lloviendo un poquito, terminen de llenarlo, pero en general se puede decir que San Lorenzo está lleno. O sea, Poechos está lleno y San Lorenzo está lleno y eso es muy bueno para Piura,
que ha sufrido tanto, tanto en el 2023 con el Yaku, con el invierno caliente, y esto es una buena noticia para este año que viene con clima normal. O sea, yo estoy seguro que se va a normalizar el clima para el limón, para el mango, para el arándano, la uva, todo lo que cayó estrepitosamente por el calor, este año con agua pinta bien. Entonces, yo creo que Piura va a rebotar mucho este año porque tiene agua y el clima se ha normalizado. Entonces, yo sí veo mucho más uva en esta temporada, que arranca pues en septiembre, octubre entrantes, mucho más arándano en esta temporada, que arranca pues en los meses de julio, agosto, ¿no? Mucho más limón, que es todo el año. Entonces, esto bien, muy bien. Lo que no está bien es lo de tinajones. Y esto llama mucho la atención. Y esto es al día de hoy. Miren, hoy Senami ha actualizado tinajones, y tinajones está menos de la mitad. Estamos terminando la temporada de lluvias. El año pasado, al día 29 de abril, estaba al 92%, ahora está al 45%, menos de la mitad. Y consultando con los lambayecanos, están haciendo un pésimo uso del agua de Lambayeque, de tinajones, y son pues los arroceros que están haciendo un uso indiscriminado. Qué pena me da, porque realmente, acuérdense de mí, dentro de muy pocas semanas van a estar llorando por falta de agua en Lambayeque. Ojo, Pucalá y Tumán están muertos, ellos no están consumiendo agua y están consumiendo solo los, básicamente los arroceros, ¿no? Los otros agricultores. Entonces, tremenda crítica, porque en vez de tener 300 millones de metros cúbicos almacenados como tenían el año pasado al día 29, hoy tienen apenas 133 millones, que es poquísimo, poquísimo para Lambayeque. Entonces, mal, mal. Y bueno, allá cada uno, cada loco con su tema, ¿no? Lambayeque es la excepción en todo el país, porque un poquito más al sur tenemos Gallito Ciego. Y Gallito Ciego, si bien está un poco más abajo, pero está con 76%, no está pues con 45%. El año pasado estaba prácticamente lleno, pero han almacenado, tienen 280 millones cuando el año pasado tenían 366. Esto está menos mal, ¿no? que tinajones. Yo diría que Gallito Ciego tiene para defenderse, ¿no? Tiene menos agua, pero no está tan bajo como el caso de tinajones. Entonces, agua en Poechos, agua en San Lorenzo, agua en Gallito Ciego y muy poca agua en tinajones. Eso es lo que quería destacar. Si nos vamos más al sur, ¿no? Las lagunas de Lima, eso es para la población de Lima, 100%, o sea, no va a haber escasez de agua en la ciudad de Lima, como a diferencia de lo que pasa en Montevideo, Bogotá, Ecuador, Chile, donde sí hay racionamientos. Aquí no, ¿no? Y la laguna de Junín, un sueño, pues, ¿no? Repleta, 100%, 100% laguna de Junín, y más que el año pasado en esta época. Entonces, eso quiere decir que todos los reservorios de la Sierra Central están llenos, ¿no? Y eso está pasando en Ica, que no salen acá, y todos los pequeños reservorios que hay a lo largo de toda la cordillera. Hay agua en el norte, excepto en tinajones, pero eso es mal uso de los propios agricultores de Lambayeque. Hay agua en el centro, quiere decir que hay agua en Ica y hay agua en Ancash. Y en el sur también hay bastante agua. Esto es muy, muy interesante. Y miren ustedes, miren Condoroma. ¡Qué bonito! Condoroma al 26, o sea, esto es al viernes, estaba llena.
repleta con Dogroma. Esas son 259 millones de metros cúbicos. Tenía más que el año pasado. Eso es pues una cosa rarísima. Normalmente el sur tiene menos agua que el norte, ¿no? Aquí creo que eso es otra de Sibinacocha, otra, esto es laguna en Apurímac, me parece. Sí, o Cusco, digamos. A ver, ¿dónde es eso? Sí, esto de aquí es Cusco, Puno, Cusco, ¿no? Esto quería ver. El Pañe, lleno. ¿No? Más que el año pasado, el Pañe. Y aquí tienen un montón de reservorios, los arequipeños están muy bien. Los españoles, llenos, el año pasado, vacío. ¿No? De nuevo, los españoles, ya lo dije. Y aquí hay lagunas más pequeñas. Aguada Blanca. Aguada Blanca es de 22 millones, pero está al 90% el año pasado más bajo. Y eso es positivo, ¿no? Acá hay un reservorio en Puno que se llama Lagunillas, con más agua que el año pasado, ¿no? Y nos vamos a Moquegua, Pasto Grande. Pasto Grande está igual que el año pasado, está al 87%, el año pasado 88%, ¿no? Eso es una gran noticia para el sur. Y Tacna, Tacna, la supuestamente siempre seca. Seca Tacna, aquí está Pasto Grande, no, esto ya lo vimos, Pasto Grande ya está lleno, no quiero Pasto Grande, yo quiero Aricota, Aricota está con más agua que el año pasado, está con 77%, el año pasado tenía 70%, ahora está con 216 millones de metros cúbicos, el año pasado tenía 198, muy bien, muy interesante. Y acá hay otros reservorios más pequeños, como Jarumas, que está lleno, ¿no? Es un reservorio chiquito de 13 millones, pero lleno, todo ayuda. Y por último, Jarumas también está con más. Entonces, lo que quiero destacar es que no hay motivo alguno para que Tinajones esté tan bajo. Si todo el Perú está lleno, ¿no? Y hemos tenido agua de lluvias, hemos debido cerrar las compuertas, utilizar las aguas de lluvias que fueron abundantes, muchas de las cuales se perdieron en el mar, y guardar agua en los reservorios. Eso es lo que hemos hecho en Tinajones, en San Lorenzo, en Gallito Ciego, en las lagunas de Lima, el lago Junín, y como he dicho, en Aricota, en Pasto Grande y en Aguada Blanca y esas Condoroma y esos reservorios de todo el Perú. Repito, todos los reservorios naturales y artificiales están llenos y eso es gracias a la naturaleza que tenemos los peruanos, que tenemos muchísima agua. Gran crítica hago yo al estado de mi país por no hacer más reservorios. Deberíamos de tener miles de reservorios, ¿no? Y no abajo, no abajo como son los reservorios norteños, sino arriba, arriba en la cordillera, para que toda la cuenca se beneficie, ¿no? Entonces, eso quería transmitir como un hecho muy, muy importante. Respecto del manejo del agua, ¿no? Ahora se van las lluvias y los reservorios van a empezar a bajar de nivel semana a semana. Yo lo voy a ir comentando con ustedes y llegará el momento, ojalá que no lleguen a cero, ¿no? Y que empiecen las lluvias. Entonces, la idea es cómo administrar estas aguas hasta septiembre, octubre, que empieza a llover nuevamente. Ojalá que empiece a llover, puede demorar un poquito. Pero de lo que se trata en nuestro país es que cuando lleguemos a abril de cada año, miles de reservorios estén llenos. Y con eso, tener agua durante todo el estiaje, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y esperar las nuevas lluvias en septiembre, octubre, noviembre. Y de nuevo
a llenar los reservorios. Ese es el ciclo hidrológico peruano que nuestras autoridades no entienden, ¿no? Y lo que sí les encanta es ahí por el mes de agosto, septiembre, declarar en emergencia por sequía. ¿Qué tal raza, no? Declarar en emergencia por sequía cuando han permitido que cualquier cantidad de agua dulce se perdiera en el mar en el verano, el verano del hemisferio sur, o sea, entre los meses de diciembre y abril. A mí me parece una falta de respeto declarar en emergencia por sequía al Perú entre los meses de agosto y septiembre. Sequía se declararía en emergencia en la medida que no hayan lluvias en enero o febrero. Eso es sequía. Pero no puede declararse en emergencia por sequía cuando estamos en plena época de estiaje, ¿no? Entonces, eso por el lado del agua. Y repito, muy buen manejo en todo el Perú, excepto en Lambayeque y concretamente el manejo de Tinajones. La verdad que, acuérdense de mí, los lambayecanos van a estar desesperados por falta de agua a lo largo de todo este estiaje, y la responsabilidad está en el mal manejo de Tinajones que han tenido durante la temporada de lluvias, ¿no? De lluvias. Bueno, dicho esto, antes de pasar a la página web nuestra, quiero comentar algo que también es importante, que es pareciera que la cocoa, el cacao, ya está bajando, que es lo que yo me temía. Hoy día, este es el último año, ¿no? Estos son los precios de 2.500, ¿no? Por tonelada. Este es el super ciclo del cacao, super ciclo, que llegó hasta los $12.000 el 19 de abril, hace 10 días. Hace 10 días llegó a $12.200 y está bajando. Hoy día está en 9.637, que sigue siendo un superprecio, pero esto podría seguir bajando. No es la primera vez que vemos un hipo, así le llaman los economistas, un hipo de precios donde los precios suben mucho y caen mucho, muy rápidamente. Ojalá eso no ocurra, ¿no? Y se quede alto. Pero ojo, si se queda sobre los 4.000, ya estamos ganando bastante, ¿no? Pero todas las semanas voy a ir comentando qué cosa pudieron hacer o siguen pudiendo hacer los cacaoteros es vender a futuro. Ojalá vender a futuro, por decir, a $9.600 y pase lo que pase con el precio. Si el precio cae, le van a pagar $9.600, gran negocio. Eso sí, si el precio sube, le van a pagar los $9.600. Mala suerte, pero más vale pájaro en mano, ¿no? Yo sí recomiendo por lo menos vender una parte de la producción de cacao peruana a estos precios. Ojalá hubieran fijado el precio en 12.000, pero bueno, ya está pasando los días. Los que lo han hecho, mis felicitaciones. Pero ojo, 9.600 sigue siendo un superprecio y ojalá pudieran fijar ese precio a futuro y vender la producción, no sé, de septiembre, octubre, noviembre entrante, a estos superprecios, ¿no? Vamos a ver, esa es una recomendación. Pero, primera observación, vamos a poner en 10 años, esto ha hecho así, ¿no? Ha hecho un pico fantástico de 12.000 y pico, y ahora está en 9.600. Ojalá esto no sea una carrera de caballos y parada de borrico, y que se venga al suelo el precio. No creo, porque dicen que Ghana y Costa de Marfil, que son los principales productores de cacao del mundo, han bajado su producción, pero 30%. Por eso yo pensaba que el cacao iba a subir de 2.500 la tonelada a 3.000, 3.500, 4.000, digamos, ¿no? Entonces, esto podría ser un pico especulativo, que, bueno, ha favorecido en algo. Pero a mí no me gustan, pues, tanto los picos, ¿no? Eso lo vemos en el café. El cacao nunca había tenido un pico como el que acabamos de describir.
Lo que me gusta es lo que está pasando con el café. Esto es este año. El café está a muy buen precio, 231 dólares el quintal, son 2 dólares 31 la libra, ¿no? Pero si lo vemos en 50 años, el café ha tenido muchos hipos, muchos, ¿no? Esto fue en el 77, esto fue en el 86, este fue en el 97. Y el último pico que yo sí recuerdo es el 2011. Pero repito, son hipos, suben y bajan mucho, ¿no? En el 2022 fue, miren, esto fue diciembre del 21, o sea, arrancando ¿hasta cuándo? Hasta septiembre, octubre del 22. El 22 fue un año interesantísimo y después cayó. Esto es el 23 y ahora esto es el 24. Con muy buenos precios, muy buenos precios. Ojo, 231 dólares, solo ha habido una, dos, tres, cuatro, cinco veces en la historia. Cinco veces en la historia y la mayor parte de las veces el café ha estado por abajo, ¿no? En el cacao es primera vez que ocurre esto, primera vez que ocurre esto. Entonces hay que aprender del café. El café también puede vender a futuro a estos muy buenos precios. Yo recomendaría una parte de la producción amarrarla al precio de hoy, 230 dólares el quintal, 2 dólares 30 la libra, y asegurarse, 2 dólares 30 es muy buen precio. Y me alegro porque es mucho mejores precios que los 150, 160 que hubieron en promedio el año pasado, ¿no? El año pasado, digamos, este fue el promedio 170, ¿no? Ahora está a 230. Entonces, lo que yo veo es que el café sí va a superar los 1.000 millones de dólares de exportación de Perú y ojalá que el cacao no caiga tan rápidamente para repetir, para subirse a los cuatro grandes, ¿no? Entonces, esas son las información relevante que les tenía a ustedes en esta oportunidad. Dicho esto, lo del agua y esta cosa de que ya empezó a caer el cacao, es que no podía ser, es demasiado buena noticia, ¿no? Que se mantenga en 12 mil dólares la tonelada, eso parecía mentira. Esto de acá me parece tanto o más interesante porque hay mucho más café que cacao en nuestro país. Estos son palabras mayores, ¿no? Cuando el café sube, son muchos, cientos de miles de familias y cientos de miles de hectáreas y cientos de miles de toneladas, también, ¿no? Entonces, estos son muy buenas noticias para la Amazonía. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Ahora, vamos a lo nuestro. Vamos a los cultivos anuales, esos que arrancan en invierno, ¿ya? O arrancan con el año calendario. El cultivo que arranca con los años calendarios más importantes se llama palta, ¿no? Porque la uva es con cambio de año, el arándano también, incluso el café. Pero vamos a ver la palta. La palta. Ahora se va a ver la verdad de la milanesa, porque ya en mayo ya es mes pico de palta de costa, ¿no? Y me dicen que va a bajar en el norte. Vamos a verlo. Primero de enero 2023, ¿no? Y hasta el día de hoy, 29 de abril del 23. Gracias por enésima vez, Senasa. Senasa es nuestra gran fuente de información. El año pasado en palta ya llevábamos 145 mil toneladas. Lo comparamos con primero de enero de 2024 hasta el día de hoy, 29 de abril del 24. Obviamente son los certificados emitidos ayer, ¿no? Bueno, llevamos 165 mil toneladas. 145 el año pasado, 165 este año. Estamos 14% encima. Pero ya se nota, vamos a graficarlo. Yo conozco esto
como la palma de mi mano. Entonces, ¿qué cosa veo yo? El año pasado pico fueron mayo, junio y julio. De enero a abril subimos. Este año por el calor hubo un poquito de parte en diciembre, interesante. Pero bueno, enero, febrero, marzo y abril. ¿Qué cosa estoy viendo? Yo pensé que este abril iba a ser más y no ha sido más. Ha sido menos. Este abril, al día de hoy, y solo queda mañana, mañana 30, no hay 31, aquí hay 70 mil toneladas. ¿Cuánto hubo en abril? 78 mil toneladas. O sea, ya estoy viendo que la costa, y me dicen que es la costa norte, tiene menos palta. La sierra, que es la palta de enero, febrero y marzo, aportó más. En enero, la sierra aportó 9.000 toneladas, cuando el año pasado, en enero, hizo 4.500, o sea, el doble. En febrero, la sierra, porque la costa no produce en febrero, hizo 28.000 toneladas, cuando el año pasado hizo 16.000, o sea, 12.000 toneladas menos. Y en marzo, cuando ya empieza a cruzarse la cola de la sierra con la cabeza de la costa, 57.000, ¿no? Y esto es por la cola de la sierra, cuando en marzo del año pasado 47.000, o sea, 10.000 más. Pero ahora vemos que en abril va a caer. Y esto es porque la costa norte, está seguramente cayendo en palta. Y eso se ve así. Vamos a verlo. Igual lo ponemos al 29, ¿no? Y aquí están las 145 y 165. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Departamento de origen. Vamos a ver, norte, vamos a poner Lambayeque, que hay bastante palta. Esto lo hago en tiempo real con ustedes. A ver, Lambayeque está cayendo 60% en palta entre el 1 de enero al 29 de abril. El año pasado tenía 41.000 toneladas, este año 16.000. Eso es Lambayeque. Miren, qué cosa tan ilustrativa. Vamos a ver La Libertad, que tiene cualquier cantidad de palta. Es la principal región paltera del Perú. La Libertad tiene 11% menos. Es más tardío, ¿no? 14.000 toneladas el año pasado, 12.000 este año. Vamos a ver Ancash. No, pero ya tengo la explicación. Ha sido Lambayeque el tema. Vamos a ver Ancash. Ancash e Ica están recién, pues, recién. Lima también. Vamos a ver. Ancash 17%, de 9.000 a 7.500. Vamos a ver Lima. Lima tiene bastante palta. ¿Dónde está Lima? Lima. Acá. Lima tiene más palta. Lima, miren, de nuevo, la costa central, de 53 a 76.000. Y ese es el norte chico y el sur chico. Interesante. Vamos a ver Ica. Ica crece cualquier cantidad, 21.000 toneladas a 38. Yo decía eso, pues yo veo bastante palta en mi tierra, en Chincha, bastante palta, y lo estoy corroborando, ¿no? Y termino en Arequipa. Qué cosa tan interesante. Arequipa mucho más, 2.600 a 5.000. Conclusión, este año, y eso tiene que ver con la afectación climática del año pasado.
La palta va a caer en la costa norte y va a subir en la costa central y sur, ¿ya? Parecido a lo que pasó el año pasado con la uva y con el arándano. Este año clarísimamente la palta está cayendo en el norte, donde más cae es en Lambayeque, incluso Piura, si se quiere ver, Piura tiene un poquito de palta. Piura tiene un poquito de palta. Qué cosa tan interesante. Y Piura cae también, cae bastante, de 1.200 toneladas a 300.000, ¿no? En cambio, la sierra, ya lo he dicho, Huancavelica, Ayacucho, ya terminó la temporada en Ayacucho. Ayacucho crece cualquier cantidad de 1.000 toneladas a 3.000 toneladas. Y Huancavelica, qué cosa tan, pero tan interesante. Crece cualquier cantidad. ¿Ya? Entonces, en palta, yo creo que a nivel nacional, como he mostrado, viene más palta hasta ahora, pero ojo, si cae Lambayeque y si cae La Libertad, es muy difícil que el resto del país contrarreste una caída tan importante de regiones que son los líderes, como es el caso de La Libertad, Chavimochic concretamente, y Lambayeque, Olmos concretamente, ¿no? Entonces, veremos. Lo cierto es que tenemos hasta ahora más palta. Estoy retrocediendo esto acá, ¿no? A nivel nacional, estamos con 13,8%, incluso uno antes. Ahí está. Este es el dato que yo quería. No, 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 no he hecho ninguna selección. De 145 mil a 165 mil. El objetivo a vencer es 600 mil toneladas. O sea, todavía falta cualquier cantidad de palta. Y eso ya es responsabilidad de la costa. Entonces, si va a caer la costa norte, caería la exportación de palta peruana. Pero bueno, de repente el sur y el centro contrarresta la caída del norte. La sierra ya aportó lo suyo y gracias, Palta Serrana, porque realmente han subido mucho el número, ¿no? Acá hay 20.000 toneladas más. Qué interesante. Después acaba de empezar la temporada de mandarina, ese es el otro cultivo de invierno. Vamos a ver la mandarina y no debemos hacer mucho comentario porque esto recién empieza. He visto que ha empezado por abajo del año pasado, pero hay que darle unas semanitas más. Me parece poco probable que caiga mucho, como voy a mostrar a continuación. Primero de enero de 2023, en verano no hay nada de mandarina, eso lo sabemos. En cambio, sí hay un poco de palta por la sierra. En mandarina no hay mandarina en la sierra. Entonces, aquí solo es la costa y es la costa central, ¿no? Primero de enero de 2024 hasta el día de hoy. ¿Y qué cosa dice esto? Que la mandarina está 33% abajo. Esto, la verdad, no me haga mucho caso porque son 7.000 toneladas cuando la mandarina son 160.000, 180.000 toneladas en el año. O sea, esto recién ha empezado y está más abajo. Efectivamente está más abajo, pero hay que darle un poquito de tiempo a la mandarina, porque no creo que vaya a caer 33% de ninguna manera, porque esto es un cultivo de la costa central y sur, y como vengo diciendo, la costa central y sur no se ha afectado mayormente por el niño, y tenemos agua, y tenemos clima normal, o sea, este año debe ser normal, normal. En las próximas semanas lo iremos comentando. El otro cultivo
anual es la quinoa. Y a mí sí me gusta hablar de quinoa porque cuando uno habla de quinoa habla de puno. Y puno, yo lo quiero mucho a puno, ¿no? Quinoa grano. Y vamos, es la principal región productora y exportadora de quinoa. Es interesante que los peruanos estemos consumiendo más quinoa y esa quinoa no figura en este cuadro, porque en este cuadro solo figura lo que nosotros exportamos. Pero no quiero dejar de resaltar que estamos exportando más quinoa y eso es muy bueno para Puno. Y si estamos exportando más, también estamos consumiendo más domésticamente. Eso es lo que yo creo. Les voy a mostrar el crecimiento de las exportaciones de quinoa, primero de enero de 2024, hasta hoy. O sea, estamos comparando primero de enero al 29 de abril de los 2 años y estamos 25% arriba. El año pasado estábamos en 10.900 toneladas. El año pasado, acuérdense, fueron los bloqueos de Puno y Arequipa y Cusco, ¿no? Y Apurímac. Fue el chongo post-golpe de Castillo y fue terrible. Y este año ya no hay eso y estamos con casi 13.800 toneladas, o sea, 25% más. Me gusta eso. Vamos a graficarlo y compararlo. Lo vemos. Lo vemos, ¿no? Aquí no hay pues estacionalidad, pero miren qué feos meses, enero y febrero. Febrero fue atroz, atroz. Ahí hubieron las protestas y este febrero, qué lindo febrero de 3.200 toneladas, un súper enero de 3.600. Y me gusta esto, me gusta porque está estamos fijos y no solo fijos, sino creciendo, ¿no? Entonces, esto fue lo que malogró la estadística de quinoa del año pasado, que fueron las protestas, las protestas. Entonces, de nuevo, vamos a poner primero de enero, no, primero de abril de 2023. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las regiones, las regiones. ¿Ya? Esto es, no, pues primero de enero, no, es hasta el 29. Hasta el 29. Ya, ahora sí, estamos 25% encima. Vamos a ver Puno. Puno. Punito. Puno está encima. 2.100 a 2.300. Está 7% encima. Vamos a ver Cusco. Vamos a ver Cusco. En toda la sierra, pues hay quinoa, ¿no? Cusco está, bueno, muy poco, pero bastante relativamente, ¿no? Pero veo Apurímac. Apurímac tiene bastante quinoa. Apurímac, Ayacucho voy a mostrar después. Apurímac. De 700 a 800 toneladas, no es tanto, Puno es mucho más, pero Ayacucho. Sea, miren, cómo la Sierra Sur toda sube, ¿eh? Toda sube. Y eso me parece estupendo. Ayacucho crece bastante, de 6.000 toneladas a 8.000, 43% Ayacucho. Vamos a ver Huancavelica. Huancavelica. Huancavelica igual, poquito, muy poco en realidad. 20 es un contenedor, no es nada, no es relevante. Eso será en otra época del año. Vamos a ver Arequipa. Arequipa también produce quinoa. Y crece, ¿no? De 1.400 a 1.500. Lo cierto es que
toda la sierra va creciendo y me gusta, sobre todo la Sierra Sur, que estuvo tan, pero tan convulsionada el año pasado, ¿no? En los minutos que me queda, quiero mostrar una característica de la quinoa, que es primero exportación, no, yo no quiero de minería, yo quiero exportación de quinoa, ¿no? Acá está, ¿ya? Exportación de quinoa. Y lo que este cuadro dice es, vamos a sumar eso y ver el gráfico, lo que este cuadro dice es que nosotros exportamos más o menos 45 mil toneladas el año pasado y los picos han sido de 50 mil toneladas, ¿ya? Estas son las empresas, Alisur, Olam, Colorexa, Panoja, Ibiracocha y otros, ¿no? Entonces, tomen nota de este número, 45 mil toneladas nosotros exportamos y entre 45 mil y 50 mil. Pero ¿cuánto producimos de quinoa? Eso se ve acá, productos según región. Y vamos a la quinoa. Acá está la quinoa. Producción de quinoa por departamentos. Y nuevamente, ¿no? Esto, miren cómo vino creciendo y cuánto... Acá falta todos los demás. Todo lo demás es poquito. Ya, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros producimos 100, 120 mil toneladas, 110 mil toneladas. Acuérdense, exportamos 45, 50 y producimos 100, 110 mil. O sea, nosotros, y esto fue el terrible año 2023, ¿no? Y qué pena. Esto fueron las protestas y ojalá vayamos retornemos el crecimiento, ¿no? Los 110 mil, ojalá 120 mil, y mantengamos esta curva de crecimiento. Y eso quiere decir que nosotros consumimos el 50% de la quinoa. Entonces, el mercado nacional es muy importante para la quinoa. Eso quería mostrar. Eso no ocurre. No ocurre con cultivos como el arándano. ¿Quieren verlo? ¿No? Nosotros en arándano, nosotros exportamos lo siguiente, arándanos, kilos, ¿no? Y ponemos todas las empresas, lo sumamos y lo ponemos de pila, y estos son los números del arándano. Nosotros exportamos más o menos 280 mil toneladas en el año pico y ahora hemos caído a 220 mil, más o menos, 210 mil, 220 mil toneladas. ¿Cuánto producimos? Prácticamente lo mismo. Productos según región, arándanos. Nosotros no comemos arándanos localmente y sí comemos quinoa. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, igual... Acá están las regiones y los estos. ¿Cuánto producimos? 220. O sea, exactamente igual. Todo lo que producimos de arándano lo exportamos. No comemos localmente. Eso es lo que dice este cuadro. A diferencia de lo que pasa con la quinoa. En cierta medida, con la uva también. Veamos. Estoy cambiando de... En uva, nosotros exportamos en kilos, ¿no? Más o menos 600 mil toneladas. Esto vamos a terminar un poquito más abajo porque Piura cayó, pero más o menos 600 mil toneladas de uva exportamos,
¿no? Exportamos un poquito menos, pero por ahí ese es el número. ¿Cuánto producimos en uva? Nosotros comemos uvas criollas y vamos a verlos. En uva, acá está, producción de uva según departamentos. Eso es lo que yo quiero mostrarles. Y acá, clarísimo, ¿cuánto? Casi, casi 1 millón de toneladas. O sea, producimos 1 millón de toneladas de uva y hacemos uvas pisqueras, uvas viníferas y uvas criollas, tipo Quebranta, Italia, Borgoña, Moscatel, Alvilla, etcétera, y no las comemos, ¿no? Pero exportamos también las uvas de mesa. Entonces, clarísimo, producimos un poco menos de 1 millón y exportamos 600.000, o sea, nos comemos más o menos 400.000 toneladas de uva. En arándano, nada, prácticamente nada, ¿no? Con los minutos que me quedan, quiero de alguna manera recordar ya el cierre de la campaña de mango, el cierre que ha sido horrible por el tema climático. Mango, 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 mango fresco, ¿no? Y claramente, claramente se ve, yo diría que es el cultivo más afectado de todos. Por supuesto, los precios han sido altísimos, pero no ha ocurrido lo que sí ha ocurrido con el arándano y con la uva, que los precios compensaron la caída. El mango lo medimos desde agosto. Desde agosto hasta ya termina, pues terminó la temporada. ¿Qué cosa ha hecho? Ah, no, 1 de agosto del 22, claro. Ya, ahora sí. ¿No? De agosto a abril. Estamos comparando, fueron 257 mil toneladas el año pasado, 1 de agosto 2023 al día 29 de abril del año siguiente. Y tenemos paso, 66% menos. Qué pena, qué pena. Pero así es el clima, así es el clima. No, no, no podemos hacer nada. Espero que este año, con el clima normalizado, volvamos a los buenos tiempos del mango y yo estoy seguro que eso va a pasar. Miren qué terrible ha sido, ¿no? Primero, el mango arranca temprano en octubre. Este año arrancó en septiembre. Eso fue el calor, eso fue el calor. Octubre poquito, pero miren, noviembre que ya empieza la temporada franca en un año normal, el año pasado 13.000 toneladas. Este año 4.000. Diciembre, que es mes pico junto con enero, diciembre, enero y febrero, tenemos acá 67.000 en diciembre, ahora 11.000, 6 veces menos. Después vino enero el año pasado fue pico, con 73.000 toneladas. Este enero fue apenas 24.000, terrible. Y ahora el pico fue en febrero, claro, fue el mango de Casma, el mango tardío. Y tenemos febrero 61.000 el año pasado, un desastre, ¿no? Marzo ya cae 11.000 y termina en abril. O sea, ya murió, ¿no? Y hemos tenido una campaña paupérrima, paupérrima. Solo me da tiempo para ver dónde cayó tanto, ¿no? Esto ha sido hasta el 29 de acá. Y con mi super herramienta, para que vean, Piura. Piura en mango. Qué horror, qué pena que ha hecho. Cayó 70% Piura, 197 mil toneladas el año pasado, 57 mil, qué desastre, qué desastre. Piura, Lambayeque. Ay, pobre Piura, qué bravo ha sido el año pasado en Piura.
Lambayeque también, 71%. Lambayeque ha sufrido mucho con el clima. Lambayeque, qué terrible. La Libertad tiene poquito mango, pero vamos a ver Ancash. Pero la caída ha sido claramente Piura y Lambayeque, ¿no? Esto es poquito, pues muy poquita palta, ni contarlo. Pero Ancash sí, tiene la palta, el mango tardío. Y aquí muere. Ancash cae menos, 39%, ¿no? Piura, a ver, Piura ya lo vimos, yo no sé si Tumbes, nunca pregunto por Tumbes. ¿Dónde está? No, ni tiene. Bueno, eso es. Dejo de compartir. Uy, estaba congelado, para variar. Siempre me congelo. Pero bueno, ustedes me escuchan y me perdonan. Diverogénesis, plantas frutales y hortalizas producidas bajo altos estándares de calidad e inocuidad. Diverogénesis, el servicio de plantines cerca a usted. Muchas gracias por su compañía. Lo del agua, estupendo, por el tema de la naturaleza y el milagro de Dios. Pésimo Lambayeque por el manejo de tinajones. Ojalá que nos dure el agua en estos meses de estiaje y pronto que vengan las lluvias. De aquí hasta septiembre, octubre, vamos a estar rezando por el inicio de las lluvias y veremos qué pasa. Les agradezco muchísimo, muchísimo su atención y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.